Luego que ayer padres de familias y docentes protestaran bloqueando el ingreso a la institución educativa Santa Rosa, en rechazo a la reposición de docentes cuestionados como Markovich Alain Ríos Chumbe, Julio César Leiva Flores y Rafael Moreno Vázquez. Esta mañana, más del 90% de estudiantes de dicha casa de estudios se ausentaron. El profesor Aldo Grandes Carranza manifestó que los profesores sí se hicieron presentes, fueron los alumnos quienes se ausentaron. Señaló que los padres amenazaron con tomar esta medida en rechazo a la determinación de la UGEL San Martín de intentar regresar a las autoridades involucradas en presuntos hechos de malversación. Sí, todavía a veces cuando hay este tipo de medidas que toma la Federación de Trabajo del Perú o el sindicato y los comunicados que emergen de los medios de comunicación masiva, muchas veces ya los padres no mandan a sus hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita todos los docentes están, ¿no? Y siguen llegando docentes, pero los alumnos no vienen, ¿no? Como usted verá, siguen los docentes llegando, alumnos a que están en aula, algunas secciones, desarrollan sus acciones académicas, pero son pocos que han llegado. Me imagino que en el transcurso de las horas pueda restablecerse más, pero en la tarde totalmente las clases normal, ¿no? Y todos los docentes calculan su turno, su horario, ¿no? Profesor, ¿esto sería parte de que el día de ayer los propios padres de familias habían manifestado de que no enviarían a sus hijos? Ese fue un tema de la mañana, pero ya luego con los padres de familia dialogaron con las autoridades educativas y en la hora de la tarde se restableció las clases normal, todo, ajá, estudiantes, profesores, y las clases fue normal en la hora de la tarde. Señaló que esperan que en los próximos días los jóvenes estudiantes retornen a las aulas. Están llegando, también como usted verá, ahí están llegando los profesores, están llegando alumnos y a veces el tema del clima que les pasa mal, ¿no? Y como reitero, cuando este tema alguna medida de lucha, siempre el padre prefiere no mandar a veces a sus hijos, pero desde acá le estamos diciendo que los docentes están, ¿no? Y alumnos también están llegando. De poco a poco los docentes van a ir asumiendo su responsabilidad como su rol que protagónico como educador. Bueno, el día de ayer se ha hecho un levantamiento de acta, lo cual tampoco ustedes van a permitir que continúe el profesor Markovich en la directiva. Ese es un tema que le está viendo los padres de familia y al parecer ellos tienen ya un acuerdo con la unidad de gestión educativa. Todavía desconozco ese tema, pero por lo que he percibido, que las cosas vuelven todas a su calma, a su normalidad en el Colegio Santa Rosa. El docente comentó que desconocen cuándo exactamente retornarían los docentes repuestos. No le podría decir eso porque desconozco ese tema, pero sí la autoridad educativa con los padres de familia han garantizado el normal desarrollo de las acciones académicas. Por eso es que los mismos padres han garantizado ayer y se dio las clases en hora de la tarde. Se volvió a su normalidad, ahorita todo está tranquilo y a clases. Profesor, de los dos profesores contratados, ¿van a continuar o ya han sido separados? No, van a continuar los colegas, sí. Lo más importante es que los alumnos hoy en día no se estén viendo afectados porque falta pocos días para culminar las labores académicas. Sí, no, con esas acciones ya, en la buena intervención de la UGEL y los padres de familia, las acciones académicas son garantizadas, ¿no? Son garantizadas. ¿Se cree en los próximos días que se vaya normalizando la labor? Sí, claro. Tiene que normalizarse porque ya falta poco, estamos ya a finalizar y ya no conviene este tema, ¿no? A esta altura del partido, porque a ver, si seguimos así, nosotros tenemos programado horas que cumplir y no van a querer venir hasta enero, ¿no? Entonces hay que pensar en eso también. Por más que uno sea sindicalista, también nosotros tenemos que ver la necesidad de los estudiantes, que son la razón de ser, ¿no?